conexiones con la instalación de Horizontec, porque esta empresa representa el primer proyecto enfocado a la manufactura del primer avión mexicano. Con Horizontec, nuestro municipio se pone a la cabeza en la innovación aeronáutica y, por supuesto, reconocemos el trabajo que ha tenido el clúster aeroespacial de Guanajuato. Muchas gracias, Oscar. El sector aeroespacial tiene un gran potencial de crecimiento y tiene una gran proyección, no solamente en Celaya, sino en toda nuestra entidad. Giovanni, les agradezco la confianza que tuvieron en nuestro municipio, porque en esta empresa se invertirán más de 10 millones de dólares y se van a crear 140 empleos especializados. Muchas gracias, Giovanni, por la confianza. Esta empresa se dedicará a la fabricación y al ensamble de aeronaves ligeras Halcón 1 y Halcón 2 para uso recreativo, deportivo, para escuelas de aviación o incluso temas de seguridad. Estamos ciertos de que habremos de ser facilitadores para vincularlos con las escuelas de educación superior para que este proyecto fructifique, porque Celaya tiene una gama amplia de instituciones muy importantes en todos los aspectos del desarrollo e innovación tecnológica, para que incluso en un futuro se pueda instalar una escuela para temas aeronáuticos. Lo dije en la primera reunión que tuvimos con los inversionistas, que seríamos facilitadores para que esta empresa se instalara en Celaya, y se está cumpliendo. Mi agradecimiento, por supuesto, al gobierno del estado por ser también un gran facilitador para los grandes proyectos que están poniendo a nuestro municipio y a nuestro estado a la vanguardia en la vida económica de México. Gracias, señor gobernador. Gracias, secretario, por todo el apoyo. Hoy le reitero a los inversionistas que encontrarán un aliado en el gobierno municipal, porque se trata de elevar la calidad de vida de los ciudadanos, de que existan más oportunidades de desarrollo y de empleos, y de consolidar una mejor Celaya y que siga siendo la puerta de oro del Bajío. Muchas gracias a todas y a todos.